Gracias por continuar en sintonía de Amchan TV. Le damos la más cordial bienvenida a Sigrid Morales. Sigrid, un placer tenerte nuevamente. Ella es gerente de servicio al exportador de APEN. Y también tenemos a Stephanie Lacayo. Ella nos va a contar su historia de éxito con los programas de APEN y su proceso para exportar hacia los Estados Unidos. Sigrid, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Margarita. Encantada. De verdad que tenerte por acá es un placer siempre porque estamos pues trabajando en la misma línea Amchan y APEN y ahora ya más formal, ¿verdad? Con lo de la firma del convenio. Sí. Contanos un poco qué es lo que ustedes están haciendo para desarrollar las capacidades para exportar de las pymes. Ok, nosotros hemos estado realizando una serie de análisis del sector productivo exportador. Y las estadísticas en el sector, varios organismos te dicen de que existen 160 mil pymes en todo el país. Pero al analizar la cifra, observas que alrededor de 1.300 pymes son las que están exportando. Entonces tenemos un reto bien grande porque son aproximadamente 20 empresas las que son medianas y grandes que están exportando el 80% del valor de todo lo que exporta Nicaragua. Entonces, el reto para APEN es cómo convertir esas pymes, cómo las fortalecer a esas 1.300 que están ya iniciando el proceso y cómo alcanzás a esas 160 mil que existen todavía y cómo las convertir a ellos en exportadores. Se habla de que la exportación es el método para hacer crecer una empresa. Una pequeña empresa. Entonces, si todas ellas solamente están en el mercado nacional y muchas de ellas informal, entonces tiene un gran reto hacia adelante. Y ahí es donde nos hemos unido tanto a Amchan como a APEN para poder ejercer todavía con más fuerza el fortalecimiento que se le tiene que hacer a cada una de las pymes. Hemos analizado y hemos realizado un diagnóstico en más de 800 empresas, donde la muestra nos indica que de un indicador del 1 al 10, en 19 indicadores de ellos, las pymes se encuentran en el 4.17%. Entonces, esos indicadores te miden desde la parte de la inteligencia comercial que tiene la empresa, la logística, te miden la responsabilidad social, porque un parámetro de entrada ahora al mercado, te mide la capacidad gerencial, la calidad, todo el proceso, la finanza, cómo manejas la empresa de cara a la exportación. Siri, discúlpame que te interrumpa, pero en Nicaragua las pymes son mucho más pequeñas que lo que pueden ser en otros países en el mundo, ¿verdad? Más desarrollados. Pero entonces, ¿cómo una empresa pequeña acá en Nicaragua que está desarrollándose, consolidándose, cómo lo mide su responsabilidad social empresarial? Hemos tenido como ejercicios con pequeñas empresas. Porque lo que comúnmente se piensa es que solo la gran empresa puede hacer responsabilidad social empresarial. Y nosotros hemos estado impulsando que la PYME también lo puede hacer. Y existen metodologías directamente aplicadas para PYME, de cómo construir como pequeña empresa un plan que incluya la responsabilidad social empresarial. Y ahí es parte también de la formalidad que le querés dar también a la pequeña empresa, de cómo se relaciona con los trabajadores, el respeto que tiene que tener al medio ambiente, el cumplimiento de las leyes y las otras causas que van vinculado en la PYME. ¿Por qué lo hacemos nosotros? No con el enfoque de una filantropía, sino con el enfoque de que es un requerimiento hoy por hoy del mercado. Una empresa seria no puede entrar a un canal serio de comercialización si no cumplís todos estos parámetros. Entonces, es un requerimiento que el mercado te está poniendo, más allá de que sea una voluntad de la empresa el de querer hacerlo. Entonces, esa ha sido como nuestra sensibilización también a las pymes, de que con pequeñas acciones que ellos pueden ir haciendo, ellos pueden ser empresarios socialmente responsables. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos que ir haciendo, y hay muchas empresas que lo aplican. Sí. Pymes, hay bastante. Yo creo que tal vez un poco me corregís, por favor. De falta de costumbre o decir no, pero sí lo pueden hacer, pero como no es como lo hizo mi abuelo, mi tío, que eran los dueños tal vez de negocio, no lo hacen. Entonces tal vez un poquito de entrar el cambio cultural, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Correcto, y esa cultura está inmersa en las pequeñas empresas, más en las empresas familiares. Pero ves que en la parte de esas 1.300 empresas pymes que sí están exportando, muchas de ellas corresponden al sector agrícola, otro al sector industrial también.
en la parte de agroalimentos, ves que están exportando ya jalea, chocolates, galletas, y son pymes. Entonces, ¿cómo haces que esta empresa cambie esa cultura que está señalando? Y tengan también una cultura ya empresarial y competitiva, porque no solamente nosotros tenemos como una base en APEN de decir que no solamente tenés que ser competitivo para exportar, también lo tenés que ser para competir en el mercado nacional, porque los tratados de libre comercio que tenemos no solamente es una vía hacia la exportación, sino también hacia la importación. Entonces, hemos estado escuchando hablar del CAFTA, que está de moda, de que las desgravaciones se van terminando, la protección que se hizo para la industria nacional se va terminando, pero ¿cómo preparar a las empresas para que sean competitivas? El punto es que vos no podés cerrar el mercado. No podés decir Nicaragua no va a tener libre comercio, no te podés aislar. Pero entonces, ¿cómo fortalecer a ese sector para que pueda salir al mercado y aprovechar las oportunidades del tratado y a la vez competir en el mercado nacional? Entonces, es un doble reto el que se tiene. Y por eso, a partir del año pasado, APEN ha venido haciendo una serie de inversiones, porque sí ha tocado invertir en la parte metodológica, con el Centro Internacional del Comercio de las Naciones Unidas, que está adscrito a la Organización Mundial del Comercio, de metodología. Hemos estado investigando qué metodologías se aplican en otros países y que han tenido éxito. Entonces encontramos una metodología que se llamaba Access, que estaba diseñada para pymes y para mujeres empresarias. Entonces nosotros investigamos más, nos acercamos al ITC y comenzamos un proceso de acreditación de instructores. Entonces, hoy por hoy, Nicaragua es el primer país de América Latina que tenemos la metodología, que vamos a hacer un foco para toda la región latinoamericana en cómo vamos transmitiendo las capacidades necesarias que tienen que tener las pymes para poder exportar. Pero ese es un logro impresionante, ¿verdad? Porque ser los primeros en América Latina. En América Latina. Y ser nosotros los primeros y después nosotros ser como los reproductores de toda esta experiencia. Es correcto. Fíjate que inclusive tuvimos que recibir el entrenamiento de personas que no hablaban ni nuestro mismo idioma, porque no habían instructores en español. Entonces, los instructores que quedaron actualmente, tres de ellos quedaron como instructores internacionales para que puedan repetir y capacitar a otros instructores en el resto de países de América Latina. Entonces, es un reto importante el que tenemos, porque también tenemos que hacerlo de la mejor forma y demostrar historias de éxito, de cómo vas transmitiendo conocimientos, pero no solo por transmitir un conocimiento, sino cómo la empresa puede poner en práctica cada una de esas etapas que conlleva el proceso de exportación y pueda ir reproduciendo. El punto es que no necesitarías tener una escuela, por ejemplo, de que todos los días se te enseñe lo mismo. Cuando vos le vas enseñando al exportador o al empresario, y el empresario también puede reproducir en su empresa con su personal. Entonces, es una cadena de valor la que tenemos que ir formando. Entonces, la academia, Export Academy, empezó con esta metodología, pero se ha estado extendiendo a otras temáticas. Hay unas que son de temas internacionales y reconocidos internacionalmente, como por ejemplo para gerente HACCP, avalado por HACCP Alliance en Estados Unidos, que te da una credibilidad como empresa de que aplicas los mejores estándares en el sistema de inocuidad de alimentos. Entonces, vas dando una serie de temas que necesita la empresa. Access es algo integral, te da de la A a la Z en exportación. Pero la Export Academy también ve temas como muy para las personas que no necesiten tomar Access porque tal vez ya están exportando, pero sí tienen que mejorar la calidad o tienen que mejorar el tema de costeo o tienen que mejorar los trámites, los modelos de contrato internacional. Entonces tiene una serie de temas que los puedes tomar solamente ese tema. Solamente, y no tienes no que tomar todo. Sí, entonces que constantemente se esté capacitando y hablando de exportación. Vos podés tener un producto bonito y 100% aceptable en el mercado,
Pero si no sabes cómo llegar a ese mercado y cómo establecer tu estrategia, entonces te vas a quedar en el país siempre y no vas a salir. Entonces el punto es ese, ¿cómo haces para que los que tengan ya un producto adaptado al mercado lleguen con éxito? Y también, ¿cómo haces para el que no lo tiene pueda conocer los requerimientos del mercado y pueda adaptar esos productos? Claro. Ahora, eso estamos hablando de la academia que ustedes tienen. ¿Cómo funciona? ¿Tienen un horario específico? ¿Hay algo que pagar dependiendo de las clases? ¿O si esto o un curso? ¿Cómo funciona específicamente? Depende del tipo de formación que querrás tomar. Existe un diplomado que es el de Access, que son una tarde a la semana por alrededor de 4 meses. Tenés talleres especializados que son de un día o 2 días completos, de 16 horas o de 8 horas. Tenés charlas que son gratuitas, donde todas las empresas pueden llegar y tomar una charla de un tema. El diplomado sí tiene un costo, pero un costo subsidiado. Una inversión. Es una inversión. Cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Y cuando ya tenés tu producto y que después Estefanía nos va a hablar en detalle sobre este tema, pues decir, esto valió la pena invertir en esto. Así es. Y cada taller también. Entonces, son precios subsidiados ya por APEN, que los pone a disponibilidad de las pymes, porque no, nuestro principal segmento son las pymes, lo que queremos cambiar. Entonces, podés tomarlo y hay muchas facilidades también de pagos que se dan, porque el propósito es que la pyme pueda llegar. Claro. Ese es el propósito. Entonces, contanos ahora estamos hablando de la academia, cómo funciona y estamos viendo el resultado de clases aquí, Sigrid. Una de nuestras mejores alumnas. A ver, Estefanía Lacayo, cuéntanos un poquito tu experiencia. Primero, ¿qué es lo que vos estás haciendo y cómo llegaste a APEN? Yo trabajo en marroquinería, o sea, hago bolso, accesorio, estoy haciendo también sandalia, todo con cuero, ¿no? De forma, con técnica artesanal, pero utilizando diseños modernos, o sea, propios. Y la verdad que APEN lo conocí por el boca a boca, ¿no? O sea, siempre uno escucha de APEN, 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 es la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Pero estaba un poco reacia al inicio porque no soy exportadora y no sabía cómo se podía hacer eso. Estamos viendo en pantallas parte de tus productos, que ya me encantó uno, por cierto. Sí, las gladiadoras son mías, las sandalias. Mis productos se venden en Cristiana's Closet. Entonces, esto fue bonito porque hacíamos como los conjuntos, ¿no? Cómo se pueden utilizar las sandalias, cosas que nosotros hacemos con el resto de ropa que se encuentra solamente ahí. En ese es tu punto de venta. Ese es mi distribuidor en Managua, sí. Okay. Y estamos trabajando para que sea más accesible a todo el mundo y la gente lo pueda comprar en línea. Sí. En Managua, entonces tenés otra sucursal o donde vos trabajas ahí tenés una tienda. Por línea también la gente puede hacer pedidos en línea en mi página estefan.co. Estefan, como la marca estefan.co. A ver, vos empezaste esto como una curiosidad, te gusta, te atrajo la idea de hacer bolsos, de hacer collares. Surge la idea, pusiste tu negocio y después llega a APEN. Y luego llego a APEN. Y cuando llego a APEN, porque pasó que tenía un posible comprador de fuera, ¿no? De Holanda. Y necesitaba guía, necesitaba que alguien me guiara sobre el proceso de exportación. Y llegué a APEN y me contaron sobre este diplomado que ellos tienen, gestión para la exportación. Y me pareció genial porque ahora que ya tengo 3 meses de estar en el programa, siento que tengo un antes y un después. O sea, mi empresa es un antes y un después de haber entrado a APEN, porque no solo es las bases para la exportación y toda la guía para la exportación, pero también siento que me dio las bases de cómo realmente funciona una empresa, cuáles son las bases para una empresa. Y a pesar de que uno haga moda, al final es una empresa. Si no se comercializa eso, en el fondo no es moda, es simplemente una creación que fue esporádica. Exactamente. Pero Sigrid o Estefanía, ¿esto cómo funciona? ¿Vas a un diplomado?
y se termina el diplomado y listo, ahí terminó todo, te dan herramienta o hay un seguimiento? Lo bueno es que APEN tiene varios servicios que lo que ven es de forma integral. La capacitación es uno de ellos, pero también APEN tiene asistencia técnica, tenés la posibilidad de participar en ruedas de negocio, tenés la posibilidad también de ser beneficiario de los proyectos que maneja APEN. Por ejemplo, ahorita hay 10 diseñadoras, incluyendo a Estefanía, que participaron en un proceso, un diagnóstico que siempre fue avalado por el ITC de las Naciones Unidas, donde dos diseñadores, uno de ellos es más como el diseñador senior y el otro el comercializador de moda en Estados Unidos. La diseñadora es Maral, que es la senior de Calvin Klein en Estados Unidos. Entonces, ellos querían un proceso de dar también el complemento de lo que Access mediante la asistencia técnica. Entonces, realizaron un diagnóstico y ahí te puede contar un poco más, Estefanía, de su experiencia con el proceso. Y entonces, tener una serie de capacitaciones todavía un poquito más puntuales y asistencia técnica puntual con las empresas. Y culmina este proceso en la participación en un show en Estados Unidos. Un show le llaman ellos a las ruedas de negocio también, donde están los compradores, los agentes. Entonces, es un proceso donde las que resulten con una mejor, que se hayan apropiado más de los conceptos y de lo que están asesorando los diseñadores, van a poder participar en este evento. Estefanía, felicidades. Muchas gracias. Esto es, o sea, vamos a tener grandes noticias pronto de Estefanía cuando la vemos en la Semana de la Moda en Nueva York. Ya te veo ahí, Estefanía, poniendo a Nicaragua muy en alto. Gracias. No, pero ha sido impresionante, la verdad, porque la verdad que yo estoy muy agradecida con APEN, no solo por el diplomado, sino que eso, como dice Sigrid, es completo, es un proceso completo, porque estaba en la capacitación, pero por el otro lado viene este programa, que es una oportunidad tremenda, especializada para gente que está en la marroquinería haciendo accesorios, moda, y tener este evento al que eligen cuáles son los personajes que van, ¿no? Imagínate qué sorpresa, y saliste elegida vos. Yo estaría feliz completamente. Además, es una gran oportunidad porque eso no es al mercado al que uno realmente quiere llegar, es las personas que, los usuarios que realmente a veces entienden los diseños, los quieren utilizar, lo pueden pagar también, y es un crecimiento no solo personal, sino que también para la empresa. Para mí, los artesanos, es muy importante que todos vayamos creciendo, incluyendo más personas en el equipo de trabajo, que todos nos llevemos bien. Y para mí es muy importante no solo la capacitación de mi parte, pero también de los artesanos, o sea, que tengamos técnicas nuevas. Me gusta mucho a mí la forma como trabajamos aquí en Nicaragua, la forma artesanal, pero siento que tenemos que entrar al nuevo siglo, proponer otras cosas, y está muy bien lo que estamos haciendo, pero esa es nuestra carta para entrar al mundo en general. Y siento que ha sido una oportunidad increíble, APEN, no solo por lo de la exportación, o sea, es como un 5% de eso, el resto ha sido un regalo impresionante. Sí, no, definitivamente, porque imagínate, tu iniciativa de buscar ayuda empezó con este comprador de Holanda. Ahí inició y te lleva a APEN y te encontrás con esta maravillosa oportunidad. Por supuesto, es como una cosa te va llevando a la otra y también te va preparando, ¿no? Porque pienso que de no haber tomado ese diplomado y me vengan con una oportunidad como lo del ITC y este programa, ¿no? El sourcing, el evento, me hubiera sentido muy cohibida, ¿no? Como no tengo las herramientas, no sé realmente cómo se hace. Entonces es muy, muy importante porque no solo es el proceso de cómo uno exporta, es qué es lo que realmente las personas necesitan, qué el comprador de fuera está esperando de ese producto. Porque sí, lo acompaña la historia, que es un producto artesanal, que es hecho a mano, sí, pero si el diseño no está, lamentablemente la gente no lo compra, y eso es una cosa que no lo puedes evitar. Si el diseño no está, si la calidad no está, no hay forma que la gente consuma ese producto, por más que la historia esté. Entonces es una cosa que tiene que ir completa. Exactamente. Sí. Definitivamente.
Sigrid, ¿ustedes han encontrado resistencia o un poquito de escepticismo al cambio de parte de los artesanos? Vos sabés que por nuestra cultura muchas veces aprendemos a hacerlo de generación en generación. Es que mi tatarabuelo lo hizo así. Así es. Pero yo creo que hemos tenido un trabajo duro. Los últimos años se ha inculcado mucho, ¿no?, en las personas, en la parte de que no haga esto porque aprendí a hacerlo, sino que si el mercado lo está pidiendo, claro, o como el mercado lo está pidiendo. Es una como de nuestras tareas principales y nuestros discursos cada vez que hablamos con alguien. Inclusive lo que te estaba comentando de las charlas que son gratuitas, que es el último jueves de cada mes en APEN, donde pueden llegar todas las personas, aún consultores o emprendedores, alguien que se quiere meter a un negocio. ¿El horario de estas charlas gratis? Todo el día. Todo el día. Están publicadas siempre en la página web de APEN y en la página de Facebook. Entonces vos te puedes inscribir y podés ir conociendo qué es lo que te está, claro, pidiendo el mercado. Entonces, si ves, esa parte es una herramienta también de sensibilización del cambio de la cultura que tiene que haber en el empresario. Porque nosotros vemos a una persona que está ahí, es el empresario. Y lo que te decía Estefanía, yo soy diseñadora, yo puedo diseñar, pero también tengo que saber gerenciar mi empresa para poderla hacer crecer. Y ese es uno de los puntos que nosotros estamos tocando, que cada uno de ellos se sienta el gerente y empoderado con toda la información que tiene que tener y que tiene que conocer para poder dirigir mejor tu negocio. Ves muchas historias, cuando hablas de exportaciones, hay unas muy buenas y hay otras que no son tan buenas. Entonces, ¿cómo vas revirtiendo eso? Mediante el conocimiento, claro, y ponerlo en práctica. Entonces, ese es uno de los lemas. Ahora, las capacitaciones, nosotros nos esforzamos mucho por hacerlo 100% práctico. Desde lo que otros han vivido también, uh-huh, desde las experiencias de otros, ¿cómo transmití eso para cortar el ciclo de aprendizaje? No esperar que a mí me pase lo malo para yo poder aprender, sino que también aprender de las experiencias de los demás. Nosotros vamos a iniciar ahorita el segundo diplomado, se inicia la segunda edición, se inicia el 28 de agosto, donde todos están cordialmente invitados. Vamos a estarlo haciendo constantemente, porque es la herramienta que tenemos a mano para poder ir cambiando esa cultura. Yo creo que sí se puede hacer y ha habido una aceptación grande. Es un proceso lento, probablemente. Sí, y tal vez no las puede atender a todas las pymes, pero vamos poco a poco. Yo creo que vamos, lo que queremos nosotros es ir causando precisamente ese impacto en la empresa. Que la empresa pueda visualizarse y que después, si te buscan como asociación, te busquen para un tema puntual, un asesoramiento puntual, pero que la empresa ya esté empoderada de lo que tiene que conocer. Ahora, no lo conoces todo tampoco en un aula de clase, ¿verdad? Lo importante es que todo lo que te van transmitiendo lo ponga en práctica. Entonces, ahí viene el verdadero aprendizaje de la empresa. Y el reto, diría yo, porque ¿verdad? Aprendes cosas y dices, qué interesante, no sabía cómo era esto. Pero volvés a tu área de trabajo y lo seguís haciendo igual por costumbre. Pero la verdad que no, yo he sentido que... Por eso digo, siento que tengo un antes y un después de APEN, porque se recibe una vez a la semana, ¿no? Los miércoles. Y yo siento que lo que yo aprendo es como eso voy y lo aplico. O sea, ya me enseñaron, qué sé yo, los costeos, ¿no? Hacer costos y esto y lo otro. Y es como, ok, vamos a hacer costos. Entonces, lo tenés en un Excel, no sé cuánto, y te vas ordenando. O sea, claro, vas ordenando tu empresa. Y es como, ¿qué capítulo viene ahora? Ok, sobre los intercoms que estábamos hablando, ¿no? Sobre estos... Los términos. Ajá, los términos de negociación. De si te lo pongo en puerto, te lo envío directamente de puerta a puerta, o sea, cómo va la negociación. Y es como, es muy interesante, claro, también ir analizando para tu negociación, cómo puedes llegar a un punto intermedio, hasta qué punto yo tengo riesgo, hasta qué punto tiene riesgo el comprador y cómo llegamos a un punto medio, porque la idea es eso, que sea un ganar-ganar, que todos ganemos al final, que gane tanto la persona que lo produjo, como quien lo creó, como quien lo está comprando, como quien lo está mediando, o sea, que todos estemos en esto para ganar. Sí, porque al final es tu comprador, vamos a poner de ejemplo al comprador holandés, o sea, él
no le está comprando a Estefanía, está comprando un producto en Nicaragua. Sí, exactamente. Entonces, tenés tu marca, pero dice hecho en Nicaragua. Entonces, eso es importante. Si vos, él te compró una vez, pero si no cumplís en tiempo y forma, pues probablemente no te vuelva a comprar. Exacto. Entonces, son esas cosas, que las zonas que hay que estar trabajando todo el tiempo. El empresario debe estar consciente de la calidad, que es muy importante. Porque tenemos materiales espectaculares. Aquí tenemos telas, que los trabajan de una manera preciosa. Sí. Bolsos son impresionantes. Que mucha gente en Europa paga miles de euros por esto. Entonces, solo es trabajarlo, afinarlo, a como decía bien Sigrid, de acuerdo al mercado que vas a estar exportando. Y hay cosas bien, bien pequeñitas tal vez, pero hay que poner mucho cuidado a la página web, tenerla actualizada, que sea una, que si alguien te escribe, responder de inmediato. Uh-huh. Todo eso son cosas sencillas. Tener una tarjeta de presentación es bien importante, con información correcta. Uh-huh. Es muy importante también. Exacto. La presencia web es muy importante. Muchísimo. Considero yo, porque es uno. Considero que si no tienes una página web, realmente no es una empresa. O sea, nadie puede constar que eso existe. No tenés información, no has publicado nada. Entonces, es muy poco probable que te tomen en serio, porque no tenés un portafolio, no lo has puesto ahí, nadie se entera. Eso por un lado, y por el otro, que también es una puerta al mundo globalizado, al mundo exterior en general. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo accede a tu página, conoce tu trabajo, sabe lo que está haciendo. Y lo otro, sí, tenemos cosas bellísimas y lo entiendo, pero también tenemos que enfocarnos mucho en el detalle, la atención a los detalles es sumamente importante. Yo les digo a los muchachos, es que no importa si nos tomamos un día más, yo prefiero tomarme un día más, que nos cueste un día más, pero es que ese producto, si no está bien acabado, nadie lo va a querer, Leo, nadie lo va a comprar. Entonces, todo esas 23 horas, en lugar de tomarnos 26, no nos funcionan de nada. De nada nos ha servido, porque no nos va a traer trabajo de regreso. No va a dejar como, es casi bonito, pero no está bien. Exactamente. Está casi perfecto, pero ya cuando lo ves de cerca es como, no está bien cortado, no está esto, no está lo otro. Exacto. Entonces, muy importante. O es algo de lo que no, está lindo, pues, pero mejor no lo abro porque adentro está una costura mal hecha. El zipper no está bien pegado, o la costura no está recta, o no se le puso atención como se cortó en general, entonces es importante. Muy, muy importante. ¿Vas a estar participando en Expo Apen? Por supuesto, sí. Yo ahora estoy súper fan de Apen. Toda la cosa que Apen, yo estoy ahí. Sí. Bueno, ya tienen un fan número uno, pues, sí. número dos. Sí, no. Nos quedan segundos, minutitos ya. Expo Apen, ¿cuándo inicia? ¿Dónde todavía pueden participar? ¿Dónde los contactan? Sí, cordialmente invitado, ¿verdad? Expo Apen es 25 y 26 de septiembre, siempre en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Las inscripciones están abiertas, nos pueden contactar mediante la página web o en nuestras oficinas que están en Planes de Altamira, contigo a la Alianza Francesa. Tenemos toda la información. Tenemos muy buenas noticias para la edición de este año. Hay muchas empresas ya registradas, compradores internacionales. Es una oportunidad de que el mercado está aquí en Nicaragua. Esos dos días el mercado internacional viene a nuestro país a conocer nuestra oferta. Así que todos tienen que aprovechar la oportunidad. Y los últimos minutitos que me regala, simplemente para hacerle un llamado al que nos esté escuchando, no importa que sea emprendedor, que tengas la idea de poner un negocio, o si ya estás exportando, o si querés exportar y ya tenés el negocio, siempre es bueno conocer las tendencias del mercado, conocer las herramientas que están disponibles. No tenés que creártela o estar viendo cómo lo haces, ya existen metodologías que están disponibles para que los tomes y los apliques. Entonces, el llamado es para el que nos está viendo en esta mañana, que puedan acercarse donde nosotros. Como dice Estefanía, tal vez de boca a boca los conocía, pero estamos ahí disponibles. APEN existe precisamente para la empresa, para apoyarla y para fortalecerla. Entonces, ahí estamos y con gusto nosotros los recibimos.
Y que no le tengan miedo, no tengan miedo, APEN están las puertas abiertas y la perseverancia es muy importante. Si sigue esto ocupada, no la puede atender, pues haga una cita, siga llegando. Y nuestro reconocimiento y felicitaciones pues a don Enrique Zamora, que es el presidente de APEN, a doña Azucena Castillo, que está al frente de esta organización. Entonces, están haciendo una labor maravillosa con nuestros empresarios nicaragüenses. Y si quieren más información, en www.apen.org.ni. Amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Amigos televidentes, ahora le damos la más cordial bienvenida a don Luis Armando Riva. Él es el tesorero de la Junta Directiva, de la Junta Directiva de Fundación Teletón. Don Luis, bienvenido, un verdadero placer tenerlo por acá. Muchas gracias, Margarita, buenos días. El placer es mío poder estar con la teleaudiencia expresando algunas cosas importantes que nos han pasado en este 15 aniversario, 15 años de estar en Fundación Teletón. 15 años son ya, ¿verdad? Celebrándolo. Y usted midiendo las costillas ahí por todos lados. Sí, a veces me toca a mí hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Manejar, digo, sucio en el sentido de que tengo que poner orden a las personas, ¿verdad? Y que todo sea correcto, y eso es bien importante. Totalmente. Transparencia. Exactamente. Transparencia 100%. La transparencia es muy importante. Porque nosotros hemos enfocado eso y hemos traído al doctor Leonel Argüello también, sí, al doctor Sevilla, porque es importante para nosotros también apoyarles a ustedes y que la gente esté segura y que sepa dónde va ese dinero que aportan una vez al año. Entonces, que sí llega verdaderamente a las personas que lo necesitan, y usted nos va a contar un poco más. Claro, con todo gusto. Mira, ustedes han visto, ¿verdad?, durante todo este periodo, que iniciando y terminando tenemos a PricewaterhouseCoopers, que desde el inicio, del previo al evento, nos va midiendo. Él sí nos mide las costillas. Entonces es una empresa reconocida. Ahí don Francisco Castro se luce midiendo. Nos manda a la plana mayor, ¿verdad?, a los más duros. Y tiene que ser así porque esto es dinero donado del pueblo, de la empresa privada y de muchas personas que con sacrificio creen en nuestra causa. Exacto. Entonces, lo que nosotros, además de hacer la obra, tenemos que demostrarle que su dinero está invertido y que está produciendo el beneficio a los niños con diferentes discapacidades. Así que es muy importante siempre que la gente tenga claro que es el dinero que donan con ese sacrificio llega a aquel niño o a aquellos niños que necesitan verdaderamente ese dinero para salir adelante, para involucrarse en la sociedad, ¿verdad? Entonces es muy importante. Exactamente. Hablemos de números. Cuéntenos qué es lo que han hecho, lo que hicieron y lo que van a hacer. Bueno, mira, el primer año, que fue hace 15, esto inició por una iniciativa de Activo 2030, al cual yo he pertenecido a esta organización, ¿verdad?, que es una organización de ONG de jóvenes que ayudan a la niñez, junto con la organización Los Pipitos. Nosotros teníamos la idea en aquel entonces de hacer algo, un teletón, como lo hacían nuestros hermanos de Panamá, El Salvador, Costa Rica y en otros lugares donde tenemos presencia. Y teníamos esa espinita de hacer algo y nos encontramos con Los Pipitos, que también querían hacer lo mismo.
Hicimos un acuerdo, unificamos fuerzas, invitamos a la sociedad civil, a otras personas con renombre, porque sabíamos que nosotros no teníamos la capacidad por nuestra, para llegar a, ese, a la masa, a la gente y a las empresas. Y luego hicimos el primer Teletón. Nuestra primera meta eran el equivalente a 1.200.000, que eran como 100.000 dólares. Empezó como jugando, veamos, hagamos una pequeña obra, veamos cómo nos va. Fue un éxito rotundo. Logramos pasar la meta a 1.8. Yo creo que eso era algo que Nicaragua necesitaba, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos estos niños con discapacidades y era algo como que, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? Claro, y ha sido un éxito por donde lo querrás ver, porque no solamente es recaudar y hacer la obra, sino es la concientización de las familias, de las personas, de que los niños con discapacidades diferentes tengan las mismas oportunidades, que puedan desarrollarse. Exacto. A mí me encanta, y saliendo un poquito del tema, no sé si has tenido la oportunidad de ver los videos de los niños que se logran ingresar a las diferentes empresas. Por supuesto, tuvimos uno que está en Pizza Hut. Ese es increíble, creo que hoy ya no está él en ese trabajo, se movió a otro. Hay muchos casos. A mí el que más me llama la atención es él y las personas que trabajan en la zona franca. Las personas que trabajan en la zona franca tienen una dedicación y son más productivos que las personas. Me estaba contando el doctor Sevilla de que tuvieron problemas, por así decirlo, entre comillas, con unos señores que no pueden escuchar y que estaban trabajando en una óptica. Entonces, como ellos no les distraía el ruido externo, ellos se dedicaban a trabajar y ellos hacían lo que en mediodía, lo que los otros les tardaba un día o tal vez un poco más. Igual pasa en la zona franca, es el mismo tema, ¿no? Volviendo a lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer, en estos 15 años hemos tenido puntos de inflexiones, ¿sí? El primero fue el primer año, nos dimos cuenta que podíamos. Pasamos varios años hasta que logramos ya construir nuestro Instituto Médico Pedagógico, que está aquí a escasas cuadras del canal. Hemos hecho otro igual en Chinandega, en Ocotá y el último recientemente en Huigalpa, además de que apoyamos a los CRETS, que son centros de capacitación donde llega la familia para que, con sus hijos, para que les enseñen a hacer ciertas terapias y ciertas cosas básicas, ¿verdad? Sin entrar siempre a los centros de ya donde te atienden tu discapacidad. Luego tuvimos otro punto de inflexión muy importante, fue en el 2002, ahí ya saltamos, logramos ya llegar a más de 600.000 dólares, el equivalente a más de 15 millones de Córdoba en ese tiempo, y seguimos. Hemos ido todos los años, hemos ido institucionalizando la fundación y las relaciones con nuestros donantes. Todos los años aprendemos, todos los años, pues, nos pasan vainas, ¿no? Pero aprendemos y tratamos de ir mejorando. Este último año, para mí, es un año importantísimo, no solo por los 15 años, sino porque fue un punto de inflexión fuerte. Logramos pasar el millón de dólares, el equivalente a un millón de dólares, que esa era nuestra meta desde hace varios años y que por ciertas circunstancias no habíamos podido llegar. Nosotros pertenecemos a Oritel, que es la Organización de Teletones de Latinoamérica, y en mi persona pues estoy muy vinculado con Panamá, al cual yo admiro y me da envidia. Bueno, Panamá logra recaudar este último año, en el 2014, casi recaudan 6 millones de dólares. Bueno, son diferentes economías de país, no es lo mismo donar el 5 córdobas que dona a cada persona con su sacrificio. El panameño, tú sabes que se mueve dólares, entonces el panameño da 5 dólares. Entonces, claro, eso nos crea una diferencia. Pero las obras que se hacen y lograr recaudar esos montos es un sueño que algún día me toque ver a mí. Pues, ahí vamos. Gracias, ahí vamos a Dios, poco a poco. La generosidad de la empresa privada nicaragüense es espectacular. Totalmente. Y igualmente, el ciudadano que va por la calle, el vehículo, ahí va con su alcancía, ahí va aportando. Entonces, la generosidad del pueblo total nicaragüense es fantástica. Totalmente. La empresa privada ha sido vital para nosotros estos 15 años, al igual que el ciudadano común, ¿verdad?, que tiene algún familiar o que simplemente está consciente de la necesidad de la discapacidad. Es increíble ver cómo la gente llega, ¿verdad? Y a veces nos ha tocado y estamos trabajando en eso de lograr más puntos para que la gente le sea fácil poder donar. Esperamos. Han construido nuevos. Bueno, el último que construimos fue en Huigalpa el año antepasado. Esto tiene varias etapas, Margarita. No solamente la construcción, es el equipamiento.
Exactamente, eso precisamente eso le iba a comentar, que es la construcción, pero viene, como usted dice, el equipamiento, pero también del personal capacitado. Totalmente. No, nosotros damos una vez al año, pero esto funciona 365 días. Así entonces hay que ser un poquito también consciente de que esto dura todo el tiempo y muchos niños necesitan más trabajo, más ayuda que otros, entonces es un proceso también. Totalmente. Inclusive quiero decirte que los profesionales, los médicos, todas las personas que dan la asesoría y que dan la atención a los niños, cobran la tercera parte de lo que cobrarían en cualquier lugar privado. Entonces, ellos también donan su tiempo y su conocimiento. Todos los días. Todos los días, exactamente. Entonces, esto es lindo, porque Teletón no solo es donar, no solo es una vez al año, como decís vos, parte del show, porque parte del show es que la gente se anime a hacer la bulla, ¿no? Y la fiesta del Teletón, claro, que ya se ha institucionalizado en los últimos 10 años. Pero aquí hay algo mucho más atrás. Es la concientización y ver ese mil. Hemos atendido más de 34 mil casos en estos 15 años, Margarita. Es bastante y trabajando con las uñas, como decimos. Porque hay gente que se te acerca y dice, ¿y qué hacen con ese montón de dinero? No, ahí están las obras, pero no solamente las obras. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar salarios, exactamente, mantenimiento. Exactamente. Entonces, es duro. Todo el año, hasta ese presupuesto tiene que durar hasta la próxima 12 meses. Exactamente. ¿Verdad? Y el último mes, que siempre es usualmente marzo, llegamos con las uñas, ¿verdad? Este año... Casi alfiado, ¿verdad? Esperamos que este 2016, ahora que logramos llegar a la meta propuesta del millón que nos costó tanto tiempo, podamos llegar a 1.2, 1.3. Ese es mi sueño, ese es el sueño de todos en Fundación Teletón. Depende de la empresa privada, depende del ciudadano común y corriente, ¿verdad? Así que yo sé que ya nos queda muy poco tiempo. Solo quiero decir y recordarle a la teleaudiencia que Teletón somos todos y que el éxito depende de todos nosotros. Exactamente. Don Luis Armando Rivas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su fiel sintonía y recuerde, en vivo los viernes a las 11 con reprise el fin de semana. Que descansen. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua.